Con esta fiebre mundialista se vienen encuentros entre diferentes países que tienen una rivalidad tan histórica como lo es México y Argentina. Y aprovechando la adrenalina a tope, es momento de comparar la mejor universidad de Argentina contra la mejor universidad de México, reconocidas ambas entre las mejores 100 universidades a nivel mundial. Y como es costumbre en este canal, no podía ser de otra forma que en un duelo de integrales. Abróchate los teoremas, si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Yo soy el profe John, y esto es Math Fucking Rocks. Es momento de poner a prueba las dos mejores universidades de todo Iberoamérica. Toda la parte ibérica y de América, que es desde México hasta donde termina el continente americano. Involucra también Andorra, España y Portugal. Año con año, la UBA y la UNAM se disputan el primer puesto de la mejor universidad de toda esta zona geográfica. ¡Muy inteligente! ¡Soy intelectual! Y últimamente, la UBA se posiciona mejor que la UNAM, pero las dos entran entre las mejores 100 universidades en todo el mundo. La UNAM roza el puesto número 100, mientras que la UBA se posiciona en el puesto 66. Ambas tienen un gran nivel académico. La UNAM, por su parte, tiene 367 mil estudiantes y la UBA 308 mil estudiantes. Para que te imagines la cantidad de estudiantes que tienen, los estadios en Qatar actualmente albergan alrededor de 50 mil personas. La UNAM puede llenar 7 estadios con todos sus estudiantes. ¡Ay, güey! Y la UBA, 6 estadios completamente llenos. Ambas cuentan con nivel bachillerato, preparatoria, carreras universitarias, maestrías, posgrados y doctorados. God damn right. En específico, la UNAM tiene 130 licenciaturas, 90 planes de maestrías y doctorados y 34 especializaciones. Por una parte, la UNAM es fundada el 22 de septiembre de 1910 y la UBA el 12 de agosto de 1821. Estamos hablando de una tradición de cientos de años. Fue hace 84 años. Si quieres conocer más al respecto, te dejo los enlaces donde he analizado estos planes de estudio tanto de la UNAM como diferentes universidades alrededor del mundo. Como dato sorprendente, la UBA no tiene un examen de selección, algo que es de aplaudirse porque es un gran paso hacia la apertura de una universidad libre. Próximamente estaré analizando este proceso de admisión de la mejor universidad de México hasta donde termina el continente. Para este duelo de integrales, tomé de un curso de cálculo integral, tanto de la UNAM como de la Universidad de Buenos Aires, una pregunta de examen. Te preguntarás, ¿cómo conseguiste esos exámenes? Todo eso se comparte en el grupo de Telegram exclusivo del canal. Somos más de 7000 personas compartiendo contenido en matemáticas y es común que los miembros de este grupo de repente compartan los exámenes que están llevando en la universidad. De repente alguien dice, este es el examen que acabo de rendir en la uni, este es el examen que acabo de rendir en el IPN, en la UNAM, en la UAP, en la UBA, de Europa, de Rusia. Hay un intercambio extraordinario de conocimiento y de ahí es donde tomo estas dos integrales que te voy a presentar y voy a dar un veredicto quién resulta ganador de este duelo. Es hora Cabe recalcar que no son integrales simples, no se pueden resolver con métodos de integración tradicionales. Por eso son de las mejores universidades en el mundo, porque tienen ejercicios top. Para que puedas entender o resolver este tipo de integrales, necesitas un curso de cálculo universitario, además variable compleja que lo voy a utilizar bastante, un poco de transformada de Laplace, desarrollo de series y transformadas en general, y algo de álgebra lineal. Pero no te preocupes, si te unes a los miembros del canal, todos esos cursos los tienes aquí disponibles para que aprendas. Es como si tomaras clases en la universidad. Pizarrón, ejercicios, demostraciones,
soluciones, explicaciones magistrales desde cero para que aprendas como si estuvieras en el salón de clases. En total, 16 cursos de matemáticas universitarias, como si estuvieras en primera fila tomando clases conmigo. Son cursos completamente académicos, nada de divulgación, todo es como se ve en las mejores universidades en el mundo. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? 1650 miembros respaldan la calidad de esos cursos. Y todo esto que te menciono por la membresía de $2 y tienes acceso total a estos maravillosos cursos para que puedas entender lo que voy a hacer a continuación. Así que prepárate, si el video te está gustando, no olvides suscríbete, pulgar arriba. ¡Qué agradable sujeto! La integral de la UNAM dice que si la integral desde 0 al infinito de raíz de x por el coseno de x cúbica diferencial de x es igual a raíz de a por pi, la pregunta es ¿cuánto vale el valor de a? Eso lo encontré en un examen de cálculo integral donde había que encontrar este valor de a. Lo primero que voy a hacer, como siempre es costumbre, le llamo omega en honor a Kratos. De 0 al infinito va a ser esta integral, la integral de raíz de x por el coseno de x cúbica diferencial de x. Aquí voy a hacer el cambio de variable, x cúbica igual a t. En esta parte entonces, esta me va a quedar 1/3 de la integral desde 0 al infinito de t a la menos 1/2 del coseno de t diferencial de t. Aquí es importante señalar que al hacer este cambio de variable tendría que x es igual a t a la 1/3, diferencial de x es igual a 1/3 de t, 1/3 le quito 1, me queda menos 2/3 diferencial de t, y además x a la 1/2 o raíz de x es t a la 1/6. Al sustituir todos estos valores es como llegamos a esta nueva integral con ese cambio de variable. Cuando x vale 0, t vale 0. Cuando x tiende al infinito, t también tiende al infinito. Los límites de integración se conservan. Y ahora voy a empezar a trabajar con la variable compleja. Voy a utilizar la identidad de la exponencial compleja, que es e a la i teta es coseno de teta más i seno de teta. Es una representación de senos y cosenos de la exponencial. También lo puedo considerar con el menos y tendría que e a la menos i teta es el coseno de teta menos i seno de teta. Esta es la que voy a utilizar. Como es una identidad compleja, tendríamos que esa es la parte real y esa es la parte imaginaria. Entonces, esta es la que me va a servir, porque el coseno lo voy a ver como la parte real de esta expresión. Por lo tanto, esa integral va a ser igual a 1/3 de la parte real de la integral desde 0 al infinito de t a la menos 1/2 de e a la menos i t diferencial de t. Y ahora otra fórmula que voy a ocupar, y aquí tiene que ver con la transformada de Laplace. La transformada unilateral de Laplace de e a la menos st de t a la n diferencial de t es la función gamma, es la función gamma de n más 1 sobre s a la n más 1. Esto tiene que ver con la transformada unilateral de Laplace. Eso se ve en un curso de ecuaciones diferenciales que, como te dije, ya está disponible aquí en el canal. Entonces esta va a ser igual, aquí le pongo para separar, y esto va a ser igual a 1/3, aplicamos en la fórmula de esta transformada integral de la función gamma de menos 1/2 más 1. Solamente estoy cambiando, en vez de s aquí va a ser i, entonces este sería i a la menos 1/2 más 1. Y ahora sí simplifico y esto es 1/3 de la parte real de i a la menos 1/2 de la función gamma de 1/2. Y ahora de nuevo voy a hacer un artilugio, ahí a la menos 1/2 lo voy a ver como e a la menos 1/4
del logaritmo de y cuadrada. Esto que tengo aquí, si yo lo simplifico, el 1 cuarto pasa como potencia y ya me queda menos 1 medio. Me quedaría menos 2 cuartos. Entonces tendría el menos 1 medio de aquí arriba. Y la exponencial con el logaritmo se cancelan. Esta va a ser una forma mañosa de escribir y a la menos 1 medio. Le ponemos que esto va a ser igual entonces a 1 tercio de la parte real de la exponencial de menos 1 cuarto del logaritmo de y cuadrada por raíz de pi. ¿De dónde saqué raíz de pi? Es la función gamma de 1 medio. Y esto va a ser igual a raíz de pi, lo sacamos, y sería raíz de pi sobre 3 de la parte real de la exponencial de y a la pi cuartos. ¿De dónde sale pi cuartos? Es el logaritmo natural de y cuadrada. Y cuadrada es menos 1. Logaritmo de menos 1. Y sí, aquí has vivido engañado. El logaritmo de un número negativo sí existe en los números complejos y vale pi cuartos. Es gracioso porque no lo conozco. Y ahora de nuevo voy a representar con estas expresiones de la exponencial e a la y pi cuartos. Y entonces esto me quedaría raíz de pi sobre 3 de la parte real del coseno de pi cuartos, hago la exponencial compleja, más y seno de pi cuartos. Solamente voy a proceder con la parte real. Esto prácticamente desaparece y me quedo solamente con coseno de pi cuartos. Sería raíz de pi sobre 3 del coseno de pi cuartos. Eso ya es muy sencillo y esto me queda que es igual a 1 tercio de la raíz de pi sobre 2 y esto es raíz de pi 18avos. Pero la pregunta era que si esa integral vale raíz de pi 18avos es igual a la raíz de a por pi. Esto va a implicar que a es igual a un 18avo. De hecho, esta pregunta recuerdo muy bien que era opción múltiple. Preguntaban eso y tenía diferentes incisos y uno de los incisos era un 18avo. Y así se resuelve una integral de la poderosísima Universidad Nacional Autónoma de México. Tan poderosas estas integrales, hay que utilizar variable compleja. No lo pude resolver por técnicas normales de integración, las comunes que por partes, sustitución, todas esas que se ven en el salón de clases, sino que tuve que utilizar variable compleja y como te dije, aquí está el curso disponible y ahí vas a aprender a hacer estas integrales nivel Super Saiyajin legendario. La leyenda dice que cada 1000 años aparece un Super Saiyajin. Ahora vamos con la integral de la Universidad de Buenos Aires. La integral que plantea es una integral cociente y es de esas integrales que espantan a los estudiantes. Es seno de x más seno de 3x más el seno de 5x más el seno de 7x. Si te das cuenta voy 1, 3, 5, 7 más, así me la voy a llevar hasta llegar al seno de 15x. Y abajo va a ser el coseno de x más coseno de 3x más coseno de 5x más coseno de 7x más hasta llegar al coseno de 15x diferencial de x. Esta integral es de la Universidad de Buenos Aires. En el grupo recuerdo que la discusión de esta integral había quien decía que era tangente de x más tangente de 3x más tangente de 5x y que salía prácticamente inmediata. Y eso no es correcto, no puedo estarlo separando así. Hay que hacer ciertos artilugios. ¡Malditos débiles de cerebro! Empiezo a escribirlo en una notación sigma, en una notación de suma. Entonces sería la suma desde n igual a 0 hasta 7 del seno de x por 2n más 1. Aquí estoy escribiendo los impares desde 0 hasta 7. Tengo en realidad 8 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. Son los 8 términos. Y todo esto va
sobre la suma igual desde n igual a 0 hasta 7 del coseno de x por 2n más 1 diferencial de x. Lo escribí de esta forma porque lo voy a tener más simplificado y en realidad esto lo puedo ver como voy a llamarle f a lo de arriba y g a lo de abajo. Entonces esto es f de x entre g de x diferencial de x. Y aquí de nuevo voy a ocupar esta identidad, e a la i kx es el coseno de kx más i seno de kx. Voy a utilizar variable compleja para resolver esta monstruosidad. Para esto, entonces, f de kx, por ejemplo, esta suma sería en 7, cuando evalúo aquí arriba k igual a 7. Entonces, esto va a quedar como la suma desde n igual a 0 hasta k del seno de x por 2n más 1. Y entonces, como el seno es la parte imaginaria, esto es la parte imaginaria de la suma desde n igual a 0 hasta k de e a la i x por 2n más 1. Aquí voy a ocupar las propiedades de la exponencial, sería 2nxi, luego más ix, como se suman, entonces están multiplicando y esto lo aventamos hacia afuera. Entonces esto va a ser igual a la parte imaginaria de e a la ik por la suma desde n igual a 0 hasta k de e a la ix, todo esto a la 2n. Y gané con esto que ahora voy a utilizar la famosa serie geométrica. ¿Y qué dice esa serie geométrica? Que si yo tengo la suma desde k igual a 0 hasta n menos 1 de r a la k, esto es r a la n menos 1 entre r menos 1. Esta expresión ya la puedo utilizar en esta que tengo acá. Y por lo tanto, esto va a ser igual a la parte imaginaria de e a la ix que multiplica a e a la 2ix de k más 1 menos 1. Todo esto sobre e a la 2ix menos 1. Esto cierra hasta acá. ¿Por qué me queda k más 1? Porque aquí decía a la n y aquí era n menos 1. Como tiene la k, entonces el de acá sería n, entonces este sería a la k más 1. Solamente estoy ocupando esta fórmula conocida de las series geométricas. Eso se ve en un curso de cálculo universitario en el tema de series y por supuesto en el curso que les hice está estos temas. Algo más que voy a utilizar es la representación de la función seno de z, que entonces el seno de z lo puedo ver como resta de exponenciales, que sería e a la iz menos e a la menos iz, y todo esto sobre 2i. Eso lo saco sustituyendo los valores en la expresión de verde de aquí arriba y llegamos al seno de z. Entonces, utilizando esto, esta expresión se va a convertir en la parte imaginaria de e a la ix más i kx desarrollando y todo esto multiplicado por el seno de x por k más 1. Todo esto sobre el seno de x. Y esto entonces es la cosecante de x por el seno cuadrado de x por k más 1. Y ya tendría una representación de f de kx. Aquí me sale seno cuadrado porque al considerar la parte imaginaria obtenemos otro seno. Y seno con seno me sale seno al cuadrado. Eso es al tomar la parte imaginaria de esta parte y multiplicarlo por esta expresión. Y ya tengo la cosecante del seno cuadrado de x por k más 1. Y ahora agarramos a la g y la voy a evaluar para un k. Entonces esto, aplicando lo mismo de allá arriba, tendría que es desde n igual a 0 hasta k del coseno de x por 2n
más 1. Utilizo el mismo truco, pero ahora en vez de tener la parte imaginaria, voy a tener la parte real. Entonces sería la parte real de e a la ix de la suma desde n igual a 0 hasta acá, de e a la ix, todo esto a la 2n. Y esto va a ser igual a desarrollar toda esa expresión y sería la parte real de e a la ix más ix, que multiplica a la cosecante de x por el seno de x de k más 1. Y esto, aplicamos la parte real, me va a salir un coseno y tendría finalmente cosecante de x por el seno de x por k más 1 por el coseno de x de k más 1. Ocupando el mismo truco de la serie geométrica y la representación del seno de z. Y tengo esas dos representaciones que son para cualquier k. Entonces, ahora en particular, ¿qué pasa cuando k es igual con 7? Tendría que f de 7 sustituyo y sería cosecante de x por el seno cuadrado de 8x. Y además, g de 7 tendría que es la cosecante de x por el seno de 8x por el coseno de 8x. Finalmente entonces omega se va a convertir, evaluamos, sería f entre g y tendría cosecante de x por el seno cuadrado de 8x, todo esto sobre cosecante de x del seno de 8x coseno de 8x diferencial de x. Simplifico, todo se empieza a cancelar y me queda la integral de la tangente de 8x diferencial de x. Todo este relajo fue para decir que esa cosa que tenía ahí arriba solamente es tangente de 8x. Hago la integral utilizando el cambio de variable, 8x igual a t, y tendría 1/8 de la integral de la tangente de t diferencial de t. Esto va a ser igual, utilizando los cambios de variable, seno de t igual con u de t va a ser la raíz de 1 menos u al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 1/8 de la integral de u de 1 menos u al cuadrado diferencial de u. Y esto es menos 1/16 del logaritmo natural de 1 menos u cuadrada más una constante de integración. Regreso a la variable original, me sale un 2, aquí me queda menos 1/8 del logaritmo de el coseno de 8x más una constante de integración. Y así se resuelve una integral de la Universidad de Buenos Aires. Ambas integrales son top a nivel mundial. He resuelto integrales de Oxford, de Cambridge, de Harvard, y estas no le piden nada a esas universidades en otros países. El veredicto de este duelo: ambas utilicé todas mis herramientas de variable compleja, utilicé cambios de variable, utilicé transformada de Laplace, las veo muy parejas. Tenemos un empate en los 90 minutos, pero en tiempos extra tenemos gol de Messi con esa representación que hice para cualquier k, y al final me queda la tangente de 8x. Una cosa tan horrenda se simplificó tan precioso que es que yo le doy la victoria a la UBA. Así que el ganador es Argentina. Veremos en el partido del mundial quién es el que se lleva la gloria. Pero hoy, en este duelo de integrales, me gustó más la integral de la Universidad de Buenos Aires. Si quieres intercambiar este tipo de exámenes, conocer los problemas que hay en otras universidades, no dudes, únete al grupo de Telegram. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal, donde tengo 16 cursos para que puedas integrar como un verdadero campeón. Si el video te gustó, pulgar arriba, no olvides, suscríbete. Espero te hayas divertido. De mi parte ha sido todo. Yo soy el profe John y esto fue Matt Fucking Rocks.